segundo tema fue tumores anaplásicos o indiferenciados. Quienes nos dedicamos a esto vemos con cierta frecuencia pacientes que no tienen un típico adenocarcinoma y sobre todo cuando hay una presión selectiva del tratamiento. Son tumores que se vuelven heterogéneos, pierden genes supresores de tumores como P53, PITEN o retinoblastoma, lo cual los hace tremendamente agresivos, debutan como tumores pequeñas células. Bueno, obviamente esta es una zona donde no hay mucha evidencia, pero sí empieza a haber algún consenso. La incorporación de carboplatino en el tratamiento de estos pacientes es un poco un consenso, como yo llamo al carboplatino o la PARP de los pobres, también es importante en la instancia de los inhibidores de PARP. Y hay muchos ensayos clínicos con teragnosis y con nuevos target, Aurora quinasa, DLL3, que van a darnos algo de luz, algo de esperanza, algo de opciones para nuestros pacientes en un futuro cercano en este tipo de tumores. Es muy importante tener un buen patólogo, tener buena patología molecular, buenas imágenes y sobre todo reconocer la clínica. Hay algunas características clínicas de estos tumores, lesiones viscerales, lesiones líticas, lesiones multiganglionares, discrepancia entre PSA y carga tumoral, que nos tienen que orientar al oncólogo y al urólogo que estamos frente a un paciente cuyo tumor se ha desdiferenciado.